La verdad que estamos muy preocupados por la situación de del desabastecimiento que está ocurriendo por la falta de combustible que tiene la Argentina. La verdad que es penoso que la Argentina, un país que es productor, hayamos llegado a esta situación en la cual yo no es la primera vez que lo manifiesto, ya semanas anteriores lo vengo diciendo. La verdad que es muy difícil de explicar en las autoridades nacionales por qué la Argentina no tiene combustible. En un momento en el cual estamos necesitando combustible para poder producir, para poder generar mayor empleo, estamos levantando la cosecha gruesa, el transporte está sufriendo por esto y mucho en nuestro país, en un país que no tiene trenes, que necesita sí o sí el transporte de carga para poder llevar las mercaderías a distintos destinos de nuestra patria y también trabajar en lo que es generar ingresos para nuestra provincia. Fíjense, un país que no tiene dólares, que necesita de dólares, que podría producir mayor cantidad de combustible para poder exportar. No lo podemos hacer por la falta de previsibilidad que tiene el gobierno nacional a la hora de tomar decisiones en materia energética. Nosotros somos una provincia productora en materia de biodiesel y de bioetanol, una de las más importantes de la Argentina. Hoy los cortes están en el 5%. La Argentina tiene la posibilidad de abastecer 1 millón de toneladas de biodiesel al país con una sola decisión, que es autorizar mediante una resolución de la Secretaría de Energía que permitiría elevar el corte del 5% al 10% o un poco más en base al proyecto que nosotros hemos presentado también en la Cámara de Diputados. Y eso ayudaría mucho al sistema productivo de nuestro país, no solamente porque las plantas están disponibles en la Argentina, Córdoba es una de las más importantes que hay en nuestro país, sino también que le ahorraría muchísimos dólares a la Argentina que no tenemos. Por lo tanto, es difícil de explicar por qué hemos llegado a la situación en la cual hemos llegado y la falta de previsibilidad que ha tenido la Argentina en materia de energía, en materia de abastecimiento de combustible.